a empezar a trabajar en lo que es la segunda parte de nuestro video de portaté, y vamos a hacer lo que es la teterita y la taza con su platito. Muchas veces piensas que es muy complicado, pero no es muy sencillo el trabajar esta masita, siempre y cuando tengas un poquito de paciencia y estés utilizando la masa adecuada. Igual forma, muchas veces piensan que necesitan muchos moldes o muchos productos para trabajarla, pero igualmente te las puedes ir ingeniando y no necesitas comprar tantos moldes. Puedes ir adquiriendo tus propias cosas con un poco de imaginación y ingeniándotelas para ir sacando tus moldecitos que necesitas con cosas mismas que tengas en tu casa. Por ejemplo, este botecito de crema, tú lo puedes utilizar para hacer tus platitos. Todo esto redondo te sirve para hacer tus platos o tus flores. Un palito de madera de los de escoba, lo puedes lijar muy bien y te sirve como rodillo. Cosas así. Y lo único que necesitas para pintar tu masita es que tengas a la mano un paquetito de estos. Cuando vas a pintar pequeñas porciones de masa, como en este caso necesitamos muy poquito color, puedes utilizar, si no tienes óleo a la mano, puedes tener un paquetito de estas de pinturas acuarelas, ya que tiene todos los colores que necesitas. Y como son porciones muy pequeñitas de masa, las puedes ir utilizando. Vamos a empezar con nuestro proyecto, y todo lo que vamos a necesitar es cualquier cosa que tengas metálica con la que puedas cortar tu palito para poder amasar tu masa. Un moldecito más o menos de este tamaño para que puedas hacer tu platito y tu taza. Necesitas una bolita de unicel de número 3 para que puedas hacer lo que es la teterita. Y por supuesto tu masita. Recuerda que esta masita está a la venta en Arte y Manualidades Miki si deseas adquirirla. Una masa muy flexible y muy fácil de trabajar. Vamos a empezar a trabajar con lo que es el platito. Para eso vas a tomar una pequeña porción de masa y únicamente lo que vas a hacer es ponerlo aquí en la pinturita de acuarela y vas haciendo esto. Y con eso poco a poco va agarrando el color. Lo vas midiendo al color que tú quieras. En esta ocasión voy a trabajar con el color blanco. Recuerda que si vas a trabajar en pequeñas cantidades, te recomiendo usar pinturas acuarelas, ya que si vas a trabajar en cantidades más grandes, ahí sí te recomiendo usar ya pintura acrílica e ir tiñendo cantidades más grandes de tu masita. Aquí ya agarró el color blanco que deseamos y lo que vamos a hacer es empezar hacer una bolita, la aplanamos y con nuestro pedacito de madera aplanamos. Con la tapita del envase de crema
aplastamos. Y aquí ya nos quedó lo que es el platito. Con tus deditos le vas dando forma y vas redondeando bien aquí estas partecitas, que es donde cortamos y queda el corte. Una vez que ya quedó bien formadito el platito, con la parte de atrás de un pincelito o si tienes las herramientas ya de estiletes, le vas dando la forma así al platito. Únicamente así, pequeños toquecitos. Para irle dando una formita. Y así te queda tu platito. Con esta parte del frasquito. Y así te va a quedar tu platito. Con esta parte del frasquito, la parte de adentro que es más pequeña, lo único que vas a hacer es ponerla aquí en medio, para simular la parte de adentro del platito, que es donde iría nuestra tacita. Así nos va a quedar el platito y lo vamos a dejar secar. Vamos con esta parte que nos sobró de la masita, volvemos a hacer circulito. Separamos una pequeña porción y amasamos. Esta es una jeringa de las que usan para medicamento. Si no tienes los estiletes estos de bola que sirven para cocar o hacer las hendiduras así, para irle dando la forma a nuestra tacita, puedes utilizar esta jeringa que sirve exactamente para lo mismo. Se utiliza la parte de afuera, esta que está más pequeña también la puedes utilizar, e inclusive después, como ya trae el agujero en esta parte donde sale el medicamento, se lo puedes hacer un poquito más grande con una aguja, y esta misma nos sirve para sacar los risitos de las muñecas o de los cupcakes. Si puedes conseguirte una de estas, es de bebé de medicamentos que muchas veces trae, consíguela y recíclalas, ya que te va a ser muy útil para tus proyectos. Entonces vamos a hacer nuestra tacita. Tenemos aquí un círculo o una bolita, y únicamente lo que hacemos es hacerle la hendidura, y con tu dedo empiezas a darle forma a tu tacita. Ya tenemos aquí el platito y la tacita. ¿Qué es lo que nos hace falta? Con el pedacito de masita que apartamos, únicamente haces un pequeño palito o choricito, así, para que le podamos hacer lo que es su asa.
Esta asa la hacemos así, en una forma de C. Y va pegadita en esta parte de aquí. Para que la puedas pegar correctamente, vas a cortar en diagonal la puntita. Puedes hacerlo con uno de estos o con unas tijeritas. Cualquiera de las dos cosas te sirve. Colocas la asita . Le das bien la formita y con la punta de atrás de tu pincel o un palito de brocheta simplemente vas uniendo para que quede bien pegadito. Una vez que ya pegaste tu asita, pones encima del platito la tacita. Y ya nos quedó ahí la tacita con el platito. Vamos a dejar secar aproximadamente de 10 a 12 horas para que esté listo y podamos pintar. Ya lo puedes decorar a tu gusto. Puedes ponerle florecitas nada más con un pincelito de este liner y un poquito de pintura acrílica. Lo que vas a hacer es dar pequeños puntitos. Enseguida te voy a mostrar cómo, para que puedas ir decorando tus tacitas. Estas tacitas las puedes hacer del tamaño que tú quieras. Solamente va a depender el corte que les hagas y el molde que busques. Las bases principales aquí están. Estos pequeños sobrantes que te quedan de masa, no los tires, ya que puedes hacerlos así. Todos los colores que te vayan sobrando, puedes hacer esto. Muchas veces la gente lo que hace es que los tira. Pero no los tires, ya que únicamente haciéndolos así y cortándolos en pequeñas porciones y de colores, después esto es cuando trabajas en un cupcake, por ejemplo, o en un pastelito o en las donas, todo esto te sirve como chispas. Una vez que ya está seco, te sirven como chispitas y son las que dejas caer encima como adorno del cupcake o de las donas. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la tetera y para esto vamos a teñir nuestra masita con un color, aquí le voy a poner un poquito de morado para que quede un violeta claro. Únicamente necesitas ponerlo sobre el color e ir amasando para que se vayan integrando los colores y vaya pintando tu masita. Aquí ya tomó color mi masita. Recuerda que conforme va secando se intensifica el color. Yo quiero un moradito muy claro, así es que así la voy a dejar. Retiramos las acuarelas. Quitamos un pedacito de la masita. Y ahora sí. Con la bolita, lo que vamos a hacer únicamente es forrar el unicel.
vas dando forma con tus manitas y vas subiendo hasta cubrir completamente lo que es la bolita de unicel. Una vez ya hayas cubierto toda la bolita de unicel, lo único que vas a hacer es darle la formita que te quede así bien redondita. Y te va a quedar una pelotita así. Vas a aplastar por la parte de arriba y de abajo para que en la parte de abajo te quede así. Y tenga como sostenerse. Una vez que ya lo hayas hecho, vas a tomar otra porción de tu masita y la vas a hacer un circulito. Recuerda que todas las partes de cualquier pieza siempre surgen por un circulito o de pelotitas. Vas a aplanar y con estos dos dedos y este son los que vas a trabajar. Con este dedo vas a ir sumiendo la parte de en medio y con estos vas a ir aplanando de tal forma que vayas haciendo una especie de honguito, que es más o menos así, y es la parte de arriba que lleva la tetera. Seguimos trabajando. Recuerda que si tienes algún problema que no te guste cómo va quedando, lo único que vas a hacer es tener a la mano una tapita de estas, de las que traen a veces los garrafones. Esas también las puedes ir guardando en bolsita y ponerle agüita. Y ya con el agüita, lo único que vas a hacer es con tu dedito ir alisando para que tu pastita quede lisa y a como a ti te vaya gustando. Vas haciendo hendidura en la parte de en medio y vas sacando y aplanando lo que son los bordes. Con calmita, amiga, cuando te sientes a hacer esto, relájate. Vas midiendo y vas a checar que no quede ni muy pequeña ni tampoco muy salida de lo que es tu teterita. Más o menos te tiene que quedar así. Con otra porción más pequeña de masita vamos a hacer igualmente circulito de esta forma, el cual vamos a aplastar y nos va a quedar como una especie de botoncito. El cual vamos a poner en la puntita, así. Con el pedacito de masa que nos sobra, lo que vamos a hacer es darle forma alargada, pero nos tiene que quedar
de una parte más delgada que la otra. De esta forma. Una vez que ya hayas tenido el tamaño deseado, en esta puntita, con la parte de atrás de tu pincelito, le vas a hacer una pequeña hendidura y le vas dando formita aquí, que es la parte donde sale el tecito. Así. Una vez ya pegamos la trompita de la tetera, lo único que nos queda es volver a hacer un palito, pero esta vez sí, completamente igual. Y esto va a ser, únicamente le vamos a dar la forma de C como en la tacita, así, que es el asa de la tetera. De igual forma, lo que vas a hacer es hacer un corte en diagonal, así. Y así, para que puedas pegar tu asa. Una vez que ya has secado nuestras piezas de la teterita y la taza, lo único que vas a hacer es tomar un poquito de pintura acrílica y ya irlas decorando a tu gusto. Puedes ponerle pequeñas rayitas aquí. De esta forma, igual en cada una de las rayitas que le hicimos al platito. Esto lo vas a hacer con un pincel que tengas delineador, que es muy pequeño, y con un poquito de pintura acrílica. Vas colocando así. De igual forma, vas a tomar la teterita y le pones así, solamente dejando caer tu pincel para simular petalitos de flor. De esta forma. También tomas un poquito de pintura verde y le vas poniendo pequeñas hojitas alrededor de las florecitas. Le puedes poner tantas florecitas quieras de ambos lados. Tomas pinturita roja y le pones
puntitos en esta parte de aquí. Y así vas decorando tus figuritas. Con puros puntitos. Y le va a dar dando otro aspecto ya tus pequeñas creaciones. Espero que te haya gustado este video. De ser así, no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos. Una vez que haya secado, lo pegas a la tapita de tu guárdate y te va a quedar así. Únicamente lo que necesitas es ponerle unas pequeñas florecitas, ya sea de foamy o de tela de estas que tengas. No olvides compartir. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.